100 carros por 100 pesos. Tengo por aquí la presencia de un hermano de Rafi Bueno, de la familia de mi comadre. Ay, está botada la comadre. Bendición, hermano. Gracias, hermano. Solamente decirte que tu éxito está garantizado. Tu solidaridad abre las puertas. Una actividad muy bonita para niños de escasos recursos y nosotros estamos abiertos. El sorteo lo vamos a realizar aquí el sábado 19. ¿Cómo es el operativo? ¿Cómo son los boletos? ¿Las ayudas para llevarle cenas, juguetes a los niños más necesitados? Bueno, tenemos un sorteo para recaudar al fondo. El sorteo será el 19 de diciembre en este mismo canal. Y el evento entonces, sí, exactamente. Y el evento va a ser el día 26. Estamos invitando a los diputados, senadores, a la clase política, empresarial, a que colaboren con nosotros, porque con esta actividad también vamos a alcanzar a 5.000 jóvenes de toda la provincia del país, donde vamos a tener un almuerzo de fin de año con ellos. Vamos a impartir una conferencia motivacional de cara a este nuevo año que inicia. Y reiteramos, Navidad Feliz se llama el evento. Navidad Feliz, tienen el boleto, tienen algo que identifique para dar la promoción durante todo el trayecto. Recuerde que nosotros estamos celebrando 9 años, Pégate y Gana con el Pachá, ya la semana próxima la promo en constante con grandes artistas, peloteros, homenaje a empresarios, gracias a la Fundación Ramón Álvarez, Alejandro Asmar y mucho más. Repetimos, la mecánica es que adquieran los boletos, ¿verdad? Así es. No tienen los boletos. Cuando lo tengan, así le vamos a comprar, le vamos a invitar a los empresarios, a los peloteros de grandes ligas que apoyen. Con este dinerito, ¿qué se va a hacer? Bueno, con esto pues vamos a preparar ese almuerzo para 5.000 jóvenes a nivel nacional. Vamos a impartir una conferencia y llevar ese mensaje motivacional de cara al año 2021. ¿Dónde aglomeraremos esos jóvenes desposeídos que necesitan su cena? ¿De dónde? ¿De qué barrio? ¿Cómo es la mecánica? Excelente, vamos a hacerlo a través de las iglesias cristianas que están a nivel de las provincias, es decir que van a haber 32 almuerzos simultáneos en las 32 provincias del país. Y con eso guardamos el distanciamiento social y cuidamos la salud. Bendición, hermano, un abrazo, se le quiere y lo espero aquí el próximo sábado ya con el boleto. Para que regalemos boleto en vivo aquí. Y los boletos para las compras, para cooperar, la cena, el rol de nosotros ayudar y aportar. Excelente, gracias, hermano. Bendición. Gracias a usted, mucha bendición de la comadre Tabota. En las afueras de Teleradio América, canal 12, en las afueras de Teleradio América, canal 45, está la bella y talentosa Jennifer Marchena, que está en busca de ayuda, cooperando, entregando sillas de ruedas, canastas. Gracias, Ramón. Ramón Álvarez, doctor Oviedo. Gracias, doctor Oviedo. Gracias a la Fundación Richard Ortiz. Gracias, Joselito. Gracias, Luis Alberto. Gracias, doctor Cruz y Miniam. Gracias de corazón por el aporte. Gracias, Jennifer Marchena. Poncho, Bolo. Siempre controversiado. Frederick Martínez, el Pachá, el comunicador, el empresario, el visionario, siempre controversial, porque es un hombre sin filtro, es un hombre sin miedo, es un hombre
a quien hay que tener admiración y miedo, porque te dice las cosas a calzón quitado, y no teme perderte como amigo. Y eso es una cualidad a veces, porque mucha gente no te dice siempre la verdad por temor a perder la amistad. Los vecinos de Emilio Celín siempre tuvieron en el Pachá a un aliado, a un crítico sin medidas, pero también a una persona que nos apoyó, y a mí personalmente siempre ha estado presente diciéndome, adelante que tú puedes. En su 30 aniversario, 30 aniversario, Pachá, quiero decirte que te admiro, que te exhorto a seguir adelante, que el camino es largo y arduo, que le tengo temor nada más de ver un chima para allá, pero tú no tienes miedo a nada, así que sin miedo a nada, dale para allá, que vienen 30 años más de éxito, de un buen porvenir y de un corazón grande. Dios te bendiga en tu 30 aniversario. Hola mi gente, les saluda Joel López. Hoy estamos de fiesta porque un gran amigo está celebrando 30 años en el arte. Mi amigo Frederick Martínez, el Pachá, está cumpliendo 30 años de trabajo, de llevar alegría a la gente, de entregarse por completo a su carrera, y yo quiero felicitarlo. Los que tenemos la oportunidad de conocer a El Pachá, a Frederick, sabemos el gran ser humano que es, con un corazón muy noble, un tipo muy talentoso que rompió paradigmas cuando salió a la animación en República Dominicana. Pachá, lo único que vas a le do, que te vas a morir y nos vas a matar a todos, pero te quiero con todo el corazón, y qué bueno contar contigo durante todos estos años en el espectáculo, que ya son 30. Un abrazo grande, y yo sé que serán 30 más. Te quiero mucho, tu amigo Joel López. Check it out. Felicidades, Pachá. 30 años se dicen, pero no son nada de fáciles, señores. Pachá, tú vas a cumplir 30 años ya en la televisión. La chulería es que te ves súper bien, y lo que es la juventud, pero sobre todo, sabes una cosa, te quiero felicitar, que Dios te dé salud, te dé larga vida, te dé muchas cosas de las que tú necesitas para seguir brillando como lo has hecho por 30 años, que se dice, eso es durar más que un matrimonio mal llevado. Señores, le voy a decir una cosa, nos vemos luego, Pachá, felicidades. Mi muy querido Pachá, al arribar a tu 30 aniversario en la televisión, no puedo menos que celebrarlo contigo. Pues además de que en este tránsito de 3 largas décadas te has encumbrado en la cima del éxito, has gozado de buena salud y del reconocimiento público. Te pareces a mí en que ambos somos combatidos y combativos, pues aunque menudean quienes nos ven con ojeriza por ser lo que ellos no son, la verdad es que tanto a ti como a mí nos sobra valor para apuntalar nuestros principios por encima de quienes sea, y eso es lo que precisamente nos hace acreedores de la admiración de los demás. Pachá, me siento feliz de contar contigo como amigo, como hermano, y de nuevo te felicito por los laureles y conquistas que durante estos 30 años has acumulado por montones en tu paso por la televisión, a tal punto de que eres, sin ninguna duda, su figura más popular, querida y carismática. Dios te bendiga siempre, Pachá querido. Bueno, felicidades, mi hijo, te felicito con todo el corazón. Ha sido una bendición parirte como talento y agradecerte porque tú me enseñaste a querer a mis hijos. Se escucha difícil, ¿verdad? Pero el hecho de tú nacer primero es el hecho de la continuidad de que mis hijos han saboreado la primer fórmula de espíritu que ha sido tú para Loli, para mi familia, para mí. Sigue creciendo. Sigue creciendo y sigue siendo bueno, que eso vale mucho. Felicidades, y espero verte por muchos años más. Dios te bendiga. Un banco que por 79 años ha crecido junto a ti.